Hola a todos, arquitectos y no arquitectos. Como ya vieron en el título del video, este video va a tratar de darles unos consejos de cómo eficientar más el tiempo o organizar el trabajo. Probablemente muchos de nosotros pasamos horas al día tratando de complementar tareas o trabajos, pero pues por más que lo hacemos, luego no somos tan eficientes, no lo logramos. Entonces, nosotros como arquitectos desde la carrera estamos acostumbrados a veces a hacer por los tiempos cosas a último momento y estamos desvelándonos en la noche. Entonces, de esta manera, con estos 6 tips que les voy a dar, les va a ayudar un poquito más a organizarse. Entonces, pues nada, comenzamos con el video. Tip número 1, organiza tu tiempo de trabajo. Cada proyecto es particular y cada proyecto tiene sus dificultades, pero es muy importante que siempre trates de implementar una metodología. Entonces yo lo que te puedo recomendar como tip número 1 es de que organices todo. Hagas un diagrama para organizar, escribas, apuntes la metodología. Entonces yo creo que eso es lo primordial para empezar con un trabajo, ¿no? Entonces cuando vas a empezar un proyecto, pues muy bien, apuntes una metodología de qué son los pasos a que debes de seguir primero y cuál es el último, ¿no? Entonces yo pienso que es muy importante que organicen todo y lo apunten. De esta manera vas a saber cuáles son los que tienen más prioridad y cuáles son los que menos, ¿no? Tip número 2, dile adiós al multitask. O sea, que hacer muchas cosas a la vez. Con eso no me refiero a que ya no puedas hacer más cosas, pero sí que de alguna manera des prioridad a lo que tenga más importancia o a lo que tengas que entregar primero. Entonces no trates de hacer un poquito aquí, un poquito acá, porque luego no vas a terminar y puedes quedar mal en los tiempos de entrega o no sé, de ejecución. Entonces trata de darle prioridad a ciertos trabajos que tengan, al menos no sé, que tengas que entregar primero, y de alguna manera eso te va a ayudar a que no falles, ¿no?, en el intento. Punto número 3, establece fechas de entrega. Es muy importante que tú solito te pongas esos objetivos y delimites cuándo tienes que entregar cierto trabajo y tiempos reales. Si, por ejemplo, tienes que entregar unos planos, un proyecto completo o inclusive una obra, es muy importante que desde antes con las personas, a los clientes, les establezcas cuánto tiempo vas a tardar en ello. O sea, si por ejemplo vas a hacer un proyecto y dices, ¿sabes qué? Pues yo me tardo en el anteproyecto 15, 20 días, en el proyecto ejecutivo 20 días, no lo sé, estoy poniendo ejemplos, pero sí es muy importante que tú delimites esos tiempos para que realmente no quedes mal y de alguna manera sepas cómo vas a ir trabajando los otros 2 puntos anteriores. Entonces, establece bien las fechas de entrega, tanto para ti como para el cliente. Muy importante. Punto número 4, rodéate de las mejores herramientas de trabajo que estén a tu alcance. No quiero decir que con eso que vayas ahorita después de ver este video y salgas corriendo a comprar mil y un equipo, pero sí que trates de buscar algo que se acomode y que te facilite a realizar tus tareas. O sea, como puede ser desde información, algún software que te sirva para realizar mejor tus renders, tus planos, no lo sé. Entonces, trata de ir implementando a medida de tu bolsillo, de tu capacidad, y algo que te pueda ir ayudar a optimizar los tiempos de ejecución. De esta manera, pues vas a cumplir con los tiempos, vas a poder organizarte mejor y vas a tener mejores resultados. Punto número 5, agenda y apunta todo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que realmente desde que vas a iniciar un trabajo, por ejemplo, vas a hacer un levantamiento, obviamente tomas las medidas, pero apunta todo lo que te diga el cliente, qué es lo que quiere, si ya notaste en el levantamiento que hay una ventana, que hay una puerta, que hay una mocheta, que hay que tirar esto, que hay que tirar el otro. Apunta todo, igual en los procesos, cuando el cliente te da tu plan de necesidades, pregúntale todo lo que puedas y apúntalo, porque a veces creemos que lo podemos guardar toda la memoria y luego no es así, luego se nos olvidan muchas cosas y entonces eso nos crea retrabajos o retrocesos que pues no le convienen a nadie. Entonces apunta todo y eso te va a ayudar a optimizar, si siempre uso la palabra optimizar, pero realmente optimizar tiempos, optimizar recursos, optimizar horas de trabajo, eso nos va a ayudar a tener mejores resultados. Entonces apunta todo, usa tu celular, una agenda, lo que sea, pero sí ve candelerizando todo lo que tú puedas para que tengas mejor control de los tiempos. Tip número 6, no olvides divertirte y disfrutar el proceso. Realmente a veces nos concentramos en estar enfocados en lo que es la realización de cierto proyecto, pero y lo estamos sufriendo. Entonces, la verdad que un punto muy importante es divertirse en el proceso, o sea, realmente tenerle paciencia y cariño a lo que estamos haciendo, que al final de cuentas para eso
Para eso estamos estudiando, para eso estudiamos esta carrera, para resolver este tipo de proyectos, esos problemas. Entonces diviértete en el proceso, realmente es muy divertido estar dibujando, estar haciendo render, los planos, cuando estás construyendo. De verdad, diviértete en este proceso, que creo que es de los puntos más importantes. Y divirtiéndote en esto, pues no lo vas a pasar mal, ¿no? Dicen por ahí que cuando te diviertes en lo que haces, pues nunca estás trabajando. Entonces, disfruten el proceso y diviértanse. Estos fueron los 6 tips que les dejo. Espero que les sirva de algo. De alguna manera sirve para que te organices un poco. A lo mejor te da claridad en qué es, cómo debes de hacerlo. Y pues pienso que debes de optimizar mucho los tiempos, apuntar todo, organizarte desde antes, hacer un diagrama, una metodología de los pasos que debes de seguir, procesos, todo esto te va a ayudar. Si lo apuntas, lo tienes bien clarificado desde antes de comenzar algo, te va a ayudar a obtener los mejores resultados. Bueno, si te gustan más de este tipo de videos, este contenido, déjamelo ahí en los comentarios o qué creen ustedes que podamos mejorar en este tipo de procesos o qué más le podemos meter a estos tips. Pues escríbanlo ahí, compartan este video, suscríbanse, me van a ayudar mucho. Ahí tengo otros videos ya en el canal, ahí vamos creciendo poco a poco. Estoy tratando de enfocar todo esto a cosas que les pueda servir a ustedes y dudas que también, inclusive, ustedes me pueden ir retroalimentando o cosas que piensen que podemos hacer en el canal, hacer videos sobre eso, pues va a estar más padre todo esto, ¿no? Les agradezco mucho, soy el arquitecto Víctor Oropeza y nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.